inicio a una nueva edición del servicio informativo de TV Cop. Hoy día martes 25 de septiembre, estos son nuestros titulares. El Hércules en Zapala. La emblemática aeronave aterrizó ayer en el aeropuerto y TV Cop fue el único medio periodístico presente. Un zapalino navega el Hércules. Pablo Núñez hace 9 años vuela a la Antártida y ya acumula 2.500 horas de vuelo. En contra de las RRE, comenzaron campaña nacional de firmas para que no hayan RRE elecciones. Multivía y especies proponen plantar especies nativas de la estepa patagónica en la Ruta 22. Bien, y comenzamos con esta información que tiene que ver con la visita del Hércules a Zapala. Ayer esta emblemática aeronave del ejército pisó el suelo del aeropuerto, vino en búsqueda de aproximadamente unas 50 personas que estuvieron en Cabiagua y Copahue realizando un entrenamiento que les demanda un año para luego hibernar en la Antártida. Vamos a ver la nota con el capitán Ariel Fernando Quiroga, quien nos cuenta un poco sobre el entrenamiento que han realizado estos soldados. Bueno, el entrenamiento que nosotros le damos a la gente que por voluntad va a la Antártida, al personal de ejército, dura un año. Y en ese año se los capacita en distintas formas y en distintas cuestiones. Especialmente, particularmente en este lugar tan particular que es Cabiahue, todo lo que hace referencia al clima, supervivencia, técnicas de esquí, manejos con motos, trineos, botes neumáticos y muchas cosas más. ¿Sí? Toda esa capacitación dura un año, a lo largo de todo un año se los prepara para que puedan afrontar las exigencias que van a tener en el continente antártico, ¿no? Bueno, Cabiahue se elige justamente porque es un territorio muy parecido al continente antártico. Especialmente la parte de Copahue cuando está todo nevado en el invierno es igual a la Antártida, decimos nosotros. Las misiones que van a ir a la Antártida, ¿cuántas personas son? Bueno, las bases están rondando entre 20 y 18 personas, las bases chicas y la base más grande, que es la base Esperanza, que es la que tiene la familia. Alrededor de 54/70 personas con los niños inclusive. En esta preparación pudimos saber que hay dos mujeres. Sí, hay dos mujeres que van con, como allá hace otros años, se incluye también a las mujeres en las distintas dotaciones. Y de acá en Neuquén, ¿cuántas personas están preparándose? De Neuquén tenemos 5 personas. 5 personas que están destinadas o estuvieron destinadas acá en la zona que han decidido ir a la Antártida el año que viene. Esto es para hibernar, estar un año allá, ¿no? Sí, es la campaña de invierno que nosotros decimos que son de 12 a 13 meses según el clima. Y la preparación, además de visitar Bariloche, Cabiahue, Copahue, también tiene que ver con aprender sobre mecánica, telecomunicaciones, ¿no? Sí, se le da todos los conocimientos técnicos de todos los medios que tenemos en las bases. Y también se los prepara en la parte espiritual, psicológica, física, médica, por decirlo, y la parte técnica. Es una muy buena capacitación que se le da para que no tengan problemas en la Antártida. Un año de estar en la Antártida es bastante, bastante difícil. Es hermoso, pero bastante, bastante difícil. ¿Hace cuánto que vos ya estás allá y qué experiencia nos podés contar? Yo me desempeñé como jefe de base San Martín, que fue la primera base del ejército, en el año 2010, y este año estuve como jefe de base Primavera. Muchas gracias. Un gusto, hasta luego. Bien, y luego de que la nave aterrizó, uno de sus pilotos, en realidad un navegante, bajó y saludó a sus familiares aquí en Zapala. Se trata de un zapalino que hace ya 9 años que está volando esta prestigiosa aeronave y bueno, lo entrevistamos y esto nos contó. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Yo soy el primer teniente Pablo Diego Andrés Núñez. Soy navegador de Hércules y bueno, un placer de estar acá en Zapala, ¿no? Volviendo a los pueblos. Bueno, vos sos de acá, contanos el recibimiento de la familia y la importancia de venir acá navegando el Hércules. Sí, la verdad que muy, muy lindo, muy lindo. Un orgullo poder aterrizar acá en Zapala con Hércules. Y bueno, venimos desde Bariloche. Ahora nos vamos a Palomar, a la primera brigada, volvemos a casa. Y bueno, la verdad que el recibimiento de los familiares, mucha gente que no,
no veo ya hace mucho tiempo, así que un placer. ¿Hace cuánto ya estás en la Fuerza Aérea y las horas de vuelo que tenés, por favor? Y hace ya 12 años que estoy en la Fuerza Aérea, 10 años que vuelo el avión y al momento tengo 2.500 horas de vuelo en Hércules. ¿A la Antártida ya has ido con el Hércules? Sí, sí, ya de hace 9 años que estoy volando a la Antártida, y bueno, estuvimos la semana pasada en la base Marambio y en la isla Rey Jorge y también en la base Frey, operando con el personal nuestro, ¿no es cierto? Bueno, te agradecemos mucho y bueno, un orgullo que siendo zapalino, como zapalinos, te felicitamos de navegar esta importante nave. Bueno, desde ya muchas gracias y saludos para toda Zapala. Los quiero mucho y bueno, hasta la próxima si Dios quiere. Gracias. Y a continuación vamos a ver una nota con la hermana de Pablo Núñez y con su sobrina, quienes estaban muy orgullosas luego de que bueno, el avión dejó el suelo aquí en Zapala y surcó nuevamente el aire. Hermana y sobrina del piloto del Hércules, ¿no? ¿Qué le contás a tus compañeritos? ¿Qué le querés decir de tu tío? Que lo quiero mucho y desde chiquita me gustó eso, que viaje a todos lugares y todo eso. Yo siempre le cuento que va a Bariloche y todos esos lugares y siempre me gusta. Bien, ¿cuál es la hermana? Hola, buen día, buenas tardes. Y realmente, mira, es un orgullo inmenso de que él esté haciendo lo que realmente le gusta. Siempre desde chiquito le gustó los aviones y bueno, se esforzó un montón, estudió y gracias a Dios logró la meta, ¿no es cierto? Así que bueno, y de vez en cuando nos podemos ver cuando viene así a Zapala en estos viajes relámpagos y bueno, realmente un orgullo, te digo que es un, no sé, no tiene palabras el saber de que tu hermano pertenece a una gran fuerza como es la Fuerza Aérea. Y bueno, ¿y cuánto pasa hasta que se ven? Porque bueno, hoy vimos que le entregaste ahí unos regalitos, algo como para que vean, obviamente, que la familia está presente, lo vienen a ver unos minutos, pero ¿cuánto pasa hasta que lo podés ver, que se pueden sentar a comer algo al mediodía, un asado, unos fideos? Y mira, generalmente nos encontramos en Carlos Paz porque allá es el centro de reunión en la casa de mi mamá. Así que en el verano nos juntamos, yo desde el verano que no lo veía desde enero. Así que bueno, y si no, por ahí, por intermedio de internet, por la compu, la cámara web, nos conectamos y charlamos un rato con los enanos de él, con los míos, y bueno, son unos minutos que por ahí estamos en familia, como quien dice. Así que bueno, hacía un montón. Y ahora, bueno, le traje unos regalos a mis sobrinos, él le trajo unos regalos a los sobrinos de él. Y bueno, y algo para comer, porque para que se llevaran. Así que bueno, la otra vez les traje chocolate cuando vinieron en julio. Y bueno, esperamos que vuelva lo más pronto posible. Bueno, me imagino entonces el orgullo y la emoción de toda tu familia. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias por todo. Gracias por estar.
Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y luego continuamos con más información. Continuamos con la información en el servicio informativo de TVCOP. Vamos a ver una entrevista con el presidente del socialismo y el presidente de UNE, los concejales Hernán Moreno y Ricardo Pérez, y vamos a hablar sobre esta campaña que han lanzado desde el Frente Amplio Progresista para juntar firmas en contra de las reelecciones. Una reunión que se ha hecho con también el Partido Libres del Sur y que tiene que ver con el debate de la pretendida reelección de Jorge Zapag en la provincia. Sí, buen día. Bueno, no solo de Jorge Zapag, sino también de la presidenta a nivel nacional. Decir, ¿no? Nosotros cuando ambos fueron elegidos en el marco de una constitución, una provincial y una nacional, que establece claramente los periodos de mandato, y nos parece que modificarlos ahora es como querer hacer un traje a medida, ¿no? Y la verdad que no nos parece saludable para la democracia, no nos parece saludable para quienes eligieron durante 4 años o 2 mandatos, tal como lo establecen nuestras constituciones, y por eso lo peligroso de esta situación, ¿no? Por eso es que estamos denunciando desde el Frente Amplio Progresista, compuesto en Neuquén por estas 3 fuerzas que vos mencionabas, esta situación de querer adulterar y hacer a medida la constitución de la provincia y la constitución nacional. En realidad es mantener las constituciones que tenemos, tanto a nivel nacional y nivel provincial, como se planteaba recién, no se puede andar cambiando de acuerdo a quién es el que gobierna, digo, si no estarían haciendo cosas a conveniencia. Porque recordemos la última vez que se modificó el periodo de gobernabilidad. Y fue hace 6 años atrás en la provincia del Neuquén, y la de la Nacional también no hace mucho. Entonces creemos que firmemente que quieren hacerlo a conveniencia. También creemos que, bueno, estas 2 fuerzas, tanto a nivel nacional como provincial, no les quedan cuadros como para presentar en sociedad, entonces, bueno, recurren a lo mismo. Nosotros creemos que hay que defender la Constitución como se defendió en la provincia de Neuquén cuando quisieron también avasallarnos con el tema del petróleo, y por eso planteamos esta junta de firma para que tenga una participación activa la comunidad, y a partir del día lunes la vamos a tener en Zapala, la vamos a distribuir por distintos lugares y vamos a tratar de también instalar algunas mesas juntando firmas, y para esto que la comunidad también acompañe y apoye, porque si no es como que las constituciones no se le da el valor que realmente tienen, que es la Carta Magna de como ciudadanos. Así que nosotros además tenemos una responsabilidad, ¿no? Como Frente Amplio Progresista, pues fuimos la segunda fuerza electoral, somos la segunda fuerza que han elegido millones de argentinos y argentinas, y en ese sentido tenemos esta responsabilidad, ¿no? Asumir esa manda que nos dio el pueblo con su voto en respetar las instituciones y respetar las constituciones puntualmente, y por eso salir en esta campaña, ¿no? Además, una construcción continua, el FAP se ha dado un programa de desarrollo, de crecimiento con foros regionales. En mayo se hizo el foro regional acá en Neuquén con muchísima cantidad de vecinos que se acercaron. Y bueno, seguir construyendo esta propuesta que es la alternativa que los argentinos han elegido, ¿no? Por último, Ricardo, vos recién hablaste de los cuadros. Acá hay una crisis de formación de líderes políticos. Digo, el hecho de que no solamente la reelección se habla a nivel nacional, sino también provincial. También conocemos el caso de provincias donde hay líderes o representantes políticos, mejor dicho, que se han postergado también durante muchos años en el poder. La cuestión de fondo acá está en, se habla de militancia, pero en realidad no se terminan de construir cuadros. No se termina de construir cuadros, y está visto en la provincia, en el caso del Movimiento Popular Neuquino, sino para qué quieren una reelección si ya tienen cuadros formados para que sigan un proceso. De hecho, no lo tienen. O hay cuadros y no se quiere. No, yo creo que no se quiere arriesgar, por eso cuadros políticos que tengan arrastre electoral no tienen para recambio. Pero también hay que aclarar una cosa, porque se va a presentar un tema, que es qué hace el afiliado del MPN y qué hace el afiliado kirchnerista. Porque yo estoy convencido que no toda la gente afiliada al MPN quiere una reelección de Cristina Kirchner, pero tampoco un kirchnerista quiere una reelección de Jorge Zapag. Entonces fue un acuerdo de cúpulas. Ahora,
Esto sí es cierto, que las cúpulas, tanto del Frente para la Victoria como del MPN, están unidas, digo, y están trabajando en conjunto atrás de un mismo modelo. Digo, con soberbia, con lo que está pasando, ha pasado con Patricia Torre en la localidad, con la jueza Martina, digo, un montón de cosas que la llevan adelante entre los dos. Ahora, los afiliados de esas dos organizaciones políticas, uno habla con ellos en la calle y no están de acuerdo con la reelección. Así que creo que lo más justo sería también no solamente apoyar esto, sino que sea un plebiscito para ver qué hacemos con esto. Bien, ya estamos llegando casi al final del noticiero. Vamos a ver ahora una nota que se hizo en la Feria de Semillas el pasado fin de semana. Agradecemos a la cobertura periodística de nuestro compañero Martín Rodríguez. En este caso, vamos a escuchar una entrevista con Walter Barraza, él es técnico de Dirección de Servicios de Empleo, donde va a tratar dos temáticas. Una tiene que ver con la plantación de especies en la multivía y la otra tiene que ver con el proyecto de la economía social. Vamos a ver la entrevista. Bueno, en realidad son dos planillas para buscar adhesiones. Una a nivel municipal, se trata de una propuesta de restauración ambiental de los espacios afectados por la construcción de la multivía de la Ruta 22. Con el detalle particular de que esta restauración nosotros proponemos de que sea con plantas nativas de la estepa patagónica, ¿sí? Por una cuestión de pertinencia cultural, digamos, de identificación patagónica y además porque concretamente va a contribuir al ahorro del recurso agua que es límite, ¿no? Y cada vez más. Eso por un lado. Y por el otro lado, la dirección a través de su dirección de la municipalidad, a través de su dirección de servicios de empleo, está también interviniendo en la mesa local de promoción de la economía social, que a su vez pertenece, digamos, al foro provincial de la economía social, que está haciendo en este momento la presentación. El día viernes 28 se va a presentar ante la legislatura provincial el anteproyecto de ley de promoción de la economía social. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, sería el marco legal que nos está faltando para todas estas actividades, como esta misma feria de intercambio que está teniendo lugar ahora en la Trabunruca, como la habitual feria de productores de Trabunruca, que ya lleva más de 10 años de continuidad, pero como decía, todavía falta, digamos, que esté legalmente contenida, digamos, que haya una ley que nos ampare en estas actividades y que a su vez las promocione. Porque está, digamos, la economía social es la que tracciona el bienestar de muchas familias, digamos que desde la llamada informalidad del trabajo, informalidad porque no hay salario, porque no hay relación de dependencia, sin embargo, esta forma de economía es la que sustenta muchos hogares a través de las personas que hacen huerta, que producen en sus chacritas, que hacen artesanías, que brindan servicios, ¿sí? dentro de un marco distinto de la economía formal. Bueno, nosotros necesitamos esa ley para tener un lugar donde hacer pie para pedir todas las cosas que nos hacen falta. Y bueno, vamos a tratar de que a partir de ahora haya un par de lugares, digamos, que le quede bien a sobre todo a la gente de los barrios. Vamos a tratar de que este tema lo tomen las vecinales también. El de proyecto de restauración ambiental de la multivía y el de la presentación, que este otro, el de la presentación del anteproyecto de ley de promoción de la economía social, es medio urgente. Vamos a tener que salir a barajar posibilidades. Quedamos abiertos a propuestas, ¿sí? Vecinos, referentes de las vecinales que nos quieran dar una mano en la recolección de firmas va a ser de valiosa ayuda para nosotros. Por ahora, las planillas están en la UPEF,
Dirección de Servicios de Empleo, Roca 757, y en el ex CEPAO 8, actual CFP 15, Copagüe 650, del barrio 186 Vivienda. El pronóstico del tiempo para mañana miércoles 26 de septiembre nos anuncia que tendremos una jornada con cielo parcialmente nublado, mínima de 4 grados y máxima de 16, presión en descenso, vientos moderados de 45 a 30 kilómetros por hora del cuadrante noreste. Más noticias, protestan contra el fracking en Allen. Integrantes de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua se manifestaron en Allen contra la fractura hidráulica conocida como fracking, un método que están utilizando las petroleras en el ejido de la comuna para extraer gas atrapado en las profundidades del suelo. Vecinos de los barrios costeros también se sumaron a la protesta. Estamos informándoles a los vecinos sobre lo que está pasando en Allen. Todos saben que existen torres de petróleo, pero pocos conocen lo que implican, dijo uno de los vecinos. Silveira alertó sobre la peligrosidad de los químicos que se inyectan para concretar el fracking y agregó que las fisuras que se producen en los encamisados de los pozos causan filtraciones que pueden poner en riesgo a los acuíferos y a la producción frutícola. En Allen, la empresa Apache ha iniciado un plan para extraer gas a 3.800 metros de profundidad, pero la petrolera estadounidense ha argumentado que sus perforaciones solo se realizan a base de agua. En Zapara, la misma empresa está explotando yacimientos en campamento anticlinal y la Asamblea Popular Zapara, junto a otros grupos, han llamado ya la atención sobre los mismos puntos y esta peligrosidad sobre los acuíferos. Bien, y esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos mañana con más noticias, con más información, aquí en la pantalla de Canal 13 TV Copa. Hasta mañana.